inalcanzable la fecha de hoy. Tenemos que celebrar porque, como decías, Noelia, es un plato típico. Pongamos de típico, popular, icónico, como quieran. La milanesa data de 1134 y tuvimos la fortuna de que los inmigrantes europeos la trajeron a Argentina. Y acá, bueno, ha ido sufriendo sus variaciones, para bien, ¿no? Porque conocemos una variedad de milanesas impresionantes. Y atención con esta nota, porque pueden quedar tips para la casa. Me gustó. Estamos con David, el apanador estrella. Y ya le voy a preguntar, a ver, hay algo obvio, que hay pan rallado, pero acá no es tan obvio lo que hay, porque hay un secreto. Por eso les digo que anoten. Hola, David. Hola, ¿cómo anda? Contanos qué hay acá. Acá tenemos, bueno, huevo, agua, sal y pimienta. Escucharon, ¿no? Huevo con agua. ¿Y por qué hay que ponerle agua al huevo? Eso. Y es para que dentro de todo rinda más con el tema del pan y para que no se desarme tanto la milanesa. Para que el pan se pegue también más. Mira, qué dato, qué buen dato. Bien. ¿Vieron que les dije que esta nota tiene mucho de rico esta ¿Tiene nota? ¿Tiene ajo, Marisol? Y a David le dije, ¿ajo se le pone? No, ajo no. Eso ya viene ya con el rebozador que le echamos, para que no, muchas veces el ajo se queda abajo del agua, ¿entendés? Entonces no se condimenta bien la milanesa. ¿Cómo? ¿El ajo está en el pan? Ajo, claro, el rebozador que le echamos al pan rallado tiene ajo. Mira qué dato. Se pone entonces el ajo en el rebozador. Quiero muestra ya. Va a rebozar para que sepan, David, una milanesa de unos 800 gramos. ¿Qué carne? Ponele onda, David, porque sabemos que lo haces rapidísimo. Pará. No puedo creer que lo puso esta primero en el pan. Yo lo hubiese puesto primero en el huevo. Claro, no. Pues va el pan, va al preparado. Estén atentos. Primero pan, después al huevo y de nuevo al pan. Claro. Exactamente. Es para que a la primera rebozada con el pan queda medio, viste, cuando lo metes al huevo le queda un chiquito de pan, cosa de que después la segunda pasada se agarre bien a la milanesa. ¿Qué carne es, Mari? En una hora. ¿Qué carne? Esa pregunta nos quedó pendiente. Es de nalga, es carne de nalga. Nalga, chicos, nalga machacada, atención, porque previo a eso hay que machacar la carne. Es una milanesota. Y le preguntaba a David, en una hora, ¿cuánto apanás? Y yo me apano 20 kilos por 20 minutos, más o menos. ¿O sea, 60 kilos en una hora? Exactamente. 60 kilos, lo quiero en mi casa, 60 kilos de milanesa apana en una hora. Impresionante. Cuando empezó era menos. Y sí. Dice, yo apanaba en 40 minutos, recién 20 kilos por ahí, gracias a mi compañero que me ayudaron y me hicieron más atento, más rápido, pude lograr esto, así, apanar las cosas rápido. Bueno, apanamos otra para que noten en la casa cómo era el procedimiento, cómo es. Pan. Atentos, sí. El rebozador, al cual le pueden poner el ajo, que el ajo viene en polvo, así que se lo ponen al rebozador, de ahí al huevo con agua, sal y pimienta. Y después de eso volvemos al rebozador. Claro. Mucho rebozador, apretamos. Miren, aprieta él con las manos para que se pegue bien el rebozador y ahí queda fantástica la milanesa. Fíjense la cancha con la que lo hace. Y eso es que ahora lo está haciendo detenidamente para que lo veamos, sí. Claro, acá estamos usando nalga. Preguntale qué onda con la milanesa de peceto, que también es un clásico. Más chiquitita, más finita. ¿El más peceto seca. Va más para seca. La milanesa? La verdad que no sé. Él te habla de la nalga. Él es especialista. No me le cambien los ingredientes. Especialista en apanar milanesas de nalga de casi 800 gramos. Bueno, nos llevamos Una milanesa. Un tip de acá que tamaño. Sí. Y tres también, ¿o no? Con papa frita y un ensalada. 800 gramos la milanesa. Sí, sí. Bueno, yo en un día mío de hambre me como media. Sí, por eso.